Sebastián va a visitar a Iván a la cárcel y lo primero que le dice es que si viene a visitarlo para cerciorarse que él está ahí, lo mejor es que se largue y que si va a disfrutar la escena, peor. Sebastián le dice que él no va a eso. Iván le pregunta que entonces a qué viene, a recordarle la cantidad de demandas que él le va a poner, que si es así, con todas las demandas que tiene le da igual, que lo puede hacer. Y que si viene a decirle que se va, que le alegra mucho, que al menos no va a correr el riesgo de volver a verlo. Sebastián le dice que él no va a ponerle más demandas, pero que sí va a despedirse, que no quiere volver a verlo jamás. Sebastián le dice que en el tiempo que estuvo en la cárcel tuvo un tiempo para pensar y para recordar y que algo se le vino a la memoria. Se le vinieron los recuerdos de cuando su familia y la de él se reunían en la hacienda y que él lo veía llegar de la mano de su madre y Ángela. Que él contaba los días para que ese momento llegara porque sabía que iba a estar con él como compañero de juego. Porque al menos él tenía un hermano y él no, y que en eso se convirtió Iván para él. Iván en ese momento empieza a llorar y a derramar lágrimas. Sebastián le dice que así fueron como hermanos, pues crecieron juntos.